it's all about humanity. It's all about humanity. Amigos, ya estamos, volvemos con vosotros con el último partido de este grupo para ver quién será el último clasificado a los playoffs entre UCAM y XD. Bueno, veremos, ¿no? Ojo, podríamos tener los dos equipos portugueses clasificados para los playoffs de la Contenders después de Show. A ver, un portugués habrá. Show. Y se llama Licera. True. ¿Pero equipos? Solo uno, Sao. Tiene pinta, ¿no? A ver, es que viendo el último partido, o sea, XD, esperaba que… O sea, creo… Yo lo he dicho, a mí Galaga siempre me gusta cómo juegan y creía que vendrían a hacer un papel decente. Pero esperaba XD bastante más contundente. Ahora mismo los veo dominados por UCAM. Yo creía que iba a ser un partido igualado el anterior, por eso voté a Galaga. ¿No fue un error? No. Nada de esto fue un error, Ulises. ¡Wow! Vamos con el veto ya del partido. ¿Qué te parece? Sunset fuera, Ascent y Haven fuera. Pues mira, para empezar, UCAM está quitándose los mapas en los que sabe que se va a sentir cómodo de XD. Creo que nos vamos a ir a un posible Bind. Lotus. Bind. Binda. Un poquito de Binda. Por llevarte la contraria, nos vamos a Breeze. No, Breeze fuera. ¡Ey! ¡Let's go! ¡Tenemos el nuevo Breeze! El primer nuevo Breeze. Primer nuevo Breeze, ¿no? Sí, primer nuevo Breeze que vamos. Y ojo, ¡fua! Me estoy poniendo muy tierno. Band de Viper. Por favor, va a entrar Harbor. Ahora viene cuando juegan con Astra, los Booster, hace 2 años. Bueno. Gecko. Van de Viper. Interesante. Van de Viper y van de Chamber. Nah, el Chamber no creo que lo banen. O de Jet. A mí Chamber no me preocupa para este mapa. Jet podría ser un ban para tocarlos. Si quitas Jet, ¿con qué duelista jugarías? Con Neon. Vamos a ver. Aquí tenemos vetos. Jet y Neon fuera. ¡Reina! ¡Lelele! Le, le. Por favor, Famsi, bueno, sácate la reina. Ahora puede ser que sí que lleguen a piquear el Chamber. Raze no la veo como duelista para este mapa. Nah. Yoru sí que es una posibilidad. Fénix ni de coña en este mapa. Cuidado, Fénix. Me sorprendería mucho, ¿eh? Cuidado, Fénix. ¿Sin duelista? Hemos visto compos sin duelista en este mapa. A ver, Thinky un poco barante ilusión a veces es, ¿eh? Bueno, con el Chamber te cuenta como duelista, ¿no? Es centinela sobre el papel. Al ataque que entra a hacerlo en el espacio. Sobre el papel. Sobre el papel es centinela, pero antes era turista. Predicciones de a este ver, partido. UCAM. Está ahí, la cosa. Sí, está muy debatido. Es más, está extremadamente debatido. Tan extremo como nuestro cocteleo. Amigos, lo tenemos claro. Creemos que UCAM va a ganar este partido, pero ojo, es el momento de tropiezo. La cinquineta. Siempre está ahí. La cinquineta gripando en su debut. Mira, me gusta ver a Nachito por el chat, que lo tenemos muy contento. Él también está alegre de ese Breeze. Nachito fiel, ¿eh? Siempre Nachito, está ahí, ¿eh? Nachito siempre está presente. Siempre está ahí. Pueden ser las 5 de la mañana allí. Da igual. Él está ahí, fiel, apoyando. A Nachito se le quiere. Dicho esto, vamos a ver qué nos depara para el partido. Tenemos todo preparado, así que vamos con la selección de agentes de Dominos. Yoru. Me gustaría ver un Yoru. Creo que Yoru podría ser algo que encajes muy bien. ¿Pero qué hago viendo a Angel en la Crossfire? ¿Cómo? Ahí está. Y Chamber. Yoru para Yoru por un lado, doble controlador por el otro. Raze. Y ojo, Raze aparece para Faint. Si tengo que poner la mano en el fuego en una compo, la pongo en UCAM y pero no me vamos, quemo. Pero vamos, yo tampoco. Lo único que me chirría, tampoco es que me chirría mucho. A ver, Sky está muy bien, porque junto con Yoru las flashes para los muros que van a tener está muy bien. Pero Sova me parece muy fuerte en este mapa. Sí. Y el Keio también, ¿eh? Lo dice un main Keio en Breeze. A mí Keio no me yo parece… Yo soy main Keio, juego en las pirámides, soy Tutankamón, entre pirámides. Y tengo unas… Urimón, eres Urimón. Soy Urimón. Eres Urimón. Soy un Pokémon también. Eres o sea, literalmente. Un Digimon. O sea, sinceramente, si juegas que yo en Breeze, un poco momia sí que eres. Oye, no. Tengo unas referencias de flashes aprendidas de Shirmaza espectaculares. Rebotá en la pirámide. ¡Buah! Ese sí que es Tutankamón.
Sirmaza sí que es Tutankamón. Ahora, Sirmaza, ya tienes nuevo nick. No estás pidiendo nick. Ponte Tutankamón. Tutankamón, ahí está. Así no te hacen stream snipe. No, pero… Unos días. Fuera coñas. Defendiendo con el Keyo en A es infranqueable. Soy Gandalf. No pueden pasar. You shall not pass. Bueno, veremos. Yo por el momento quiero ver a ver qué tal va a funcionar ese Harbor y ese Yoru. Le pido por favor a Jota, si me escucha, que me pinche al jugador que juegue Keyo cuando defienda. No. Quiero aprender tips de un jugador profesional. Denegado. Yo, ¿A quién quieres ver tú? Tampoco lo verás. Yoru. Yo quiero ver a Yoru. Tampoco lo verás. Perfecto. Todo negociado. ¿Han puesto música egipcia en el directo? Puede ser, no lo sé. Pero vámonos, amigos. Arranca la acción EEXD contra UCAM en este bonito mapa de Breeze. Todo preparado. Y nos vamos ya directamente con Urimon. A ver si nos hace sonreír. Estamos viendo por el momento a Fiennes. Muy bien, Jota, que ha dicho, ¿quiere ver aquello? Me la pelas. Mira, mira. Ahí tienes referencia. Mira. Este cuchillo me lo sé. Muy bien, Uri. Bien. Estudioso. Bien. Ojo, porque se viene internada. El zorro que mordía a Fiennes y viene rápidamente. Fat con la popla, sale rápido y Famsi le puso la bala. Malice, reconocimiento quebrada. Segunda baja para Gruviño. Fiennes consigue con las balas de pintura y va solo por delante. A ver cómo quiere hacerlo en este 3 para 3. Nas de Nask es lo que le van a dejar en esta ronda, UCAM. Es un 2 para 3. 5 balas en esa go. Se abre Nask, falla las balas. Le van a lanzar esa cascada. Quique quiere buscar un nuevo ángulo mientras Olicera cierra escapatorias en la parte trasera del site. Este mano a mano que es clave. Olicera que acaba con Nas, pero RLZ quien cierra la ronda. Doble para él. Pistolas para XD. Pues ya está. Primera ronda para ellos, para los portugueses. Y tú, ¿qué, como Urimon que eres, qué pirámide te gusta más? ¿Cangrejo o gamba? Diría que gamba, ¿no? No, cangrejo, cangrejo. Cangrejo. La de la izquierda. O sea, tú de lado, con la flashes, vas un poco de lado, ¿no? Juego detrás de cangrejo y reboto en gamba. Esto servirá. Hace un… Todo un especialista, porque ahora iros acostumbrando. Ya tenemos calls, obviamente. Nos han puesto ahí el graffiti, pues exacto. A partir de ahora, cangrejo y gamba. Cangrejo y gamba, exacto. ¿Sebastián? ¿Y la gamba? La de… No tienen nombre, ¿no? Las del espantatiburones. Diría que no. Pero voy a decir langostino, me gusta más. ¿No había un langostino famoso? Sí, pero es una marca. Es verdad. Y no nos paga. Y no nos paga. Por tanto, ahora. Por lo tanto, si no nos pagan, no sé. Y además, nosotros somos caster mayoristas. No limpiamos pescado. No limpiamos pescado. No limpiamos pescado. Y si nuestro rizador nos obliga, morirán de terribles sufrimientos. 3.000 voltios recorrerán tu cuerpo. Ay. Bueno, Nask, matutazo para Gruiño. Oye, para a la gamba la podemos llamar Barbe. ¿Por qué? Por barbecue. ¿Pero por qué? Sus gambas. ¿Tú no te sabes las gambas de barbecue? No. Sus suscriptores son gambas. ¿En serio? Sí, su comunidad son pura gamba. No, sabía esa. Las gambitas de Barbe. Una es Sebastián y la otra Barbe. O volvemos a la época del LOLs, que era el cangrejo arriba era Sebastián y el cangrejo abajo era Anselmo. Sebas, ¿no? Dejémoslo en Sebas, ¿no? Que Sebastián es muy largo. Sebas. No está mal. Sebas. Sebas y Ernesto. Ernest, que tiene más flow. Ernest. O sea, nos estamos volviendo argentinos, ¿eh? Minimizar al máximo los nombres. No me hagas trabajar tanto, Luis. Vamos con la tercera ronda de juego, a ver qué nos espera. EXD parte con la ventaja y ahora viene el primer full by para UCAM. Mira, tenemos al cangrejo, al langostino aquí. A Seba. Seba, Seba 000. ¡Grande! Tremenda columna. Que diga pirámide. Fiennes, que ha dejado pasar la copia. Vemos ahí como buscaba información rápidamente. Gruviño y Quick aguantan en la parte posterior. El polaco quería baja. Sale con el satchel Fiennes, que no se quiere exponer. Y mantiene el 5 para 5. Llega la reforestación de Flickless sobre sus compañeros. Y con ello también la tentación de poder entrar en este site de A, donde la cortina de Viper ya ha sido colocada, pero también hay tres efectivos del conjunto luso que van a tratar de parar la cometida de UCAM. Está mordido, está encerrado Fiennes, aún así saca una, otra para Nas, doble para XD, tan solo una para UCAM, 4 para 3. Se le complica un poco el ataque a UCAM, que a ver qué quiere hacer en este 3 para 4. Dificultades, Olicera, Gruviño y Quick tienen que plantear la ronda y la ronda se llama guardar equipamiento a este paso. Siguen teniendo cierta ventaja porque entrando en A va a ser un 3 para 2, pero van a tener que esperar a que Quick pueda situar un muro, tiene la habilidad, y que esté en condición para ello. Vamos a… Perdón. Se te ha atacado la gamba.
Es que lo tengo aquí comiendo gambas al lado. Se me ha atascado. Pero pélala. El bigote. Nask acaba con una licera. 4 para 2. La flash que es buena. 20 segundos por delante. La ronda complicada para UCAM, que podría perder la fullback contra la bonus. FAT esperando sin abrirse en exceso. Está jugando con Aspectre. 13 segundos. El tiempo corre en contra de UCAM. Grubiño, que acaba con Nask. Recorta diferencias. Tiene que hacer la apertura FAT y acaba muriendo a manos de Grubiño. El plante que quiere llegar, pero no lo va a conseguir. RLZ, que acaba con Quick. Se queda solo Grubiño sin tiempo para plantar. La ronda va a ser para los portugueses. 3-0. Decisión cuestionable de Quick. Obviamente, él no tenía la información de que habría un segundo jugador jugando en la parte posterior, pero ha buscado el plante en el que podía quedar expuesto si detrás de la cortina existiese alguien. Al final era una decisión difícil, pero es un 3-0 en el marcador. Bonus que anota EXD. Portugueses que dan un paso al frente. Cuidado. Se nota que vienen calientes del mapa anterior. Cuidado. Y a lo mejor el veto. Cuidado. El veto a lo mejor de agente, digo, ¿eh? Cuidado. Por el momento, el Yoru no está siendo factor revelación. Pero Yoru en este mapa está muy bien. Si no eres Angel. Y si eres Kirth. Sí. Viejos tiempos, ¿eh? O Forsaken. Bueno, ¿sabes? Hay que decir que el psicópata que estaba detrás de Kirth y que le enseñó todas las mierdas era el Duke, que lo tenemos muchas veces por el chat, que era analista del equipo. Menudo psicópata con Yoru. Así lo titulamos. 5 para 4 y se prepara Nash con el dron para buscar rara información. RLZ se lleva a Famsi por delante. El portugués enrabietado, que sale rápido, localiza y aniquila a Quick. 3K para RLZ y es un 5 para 2. 5 para 1. Bueno, se queda solo Grubiño y no va a poder hacer nada. 4K de RLZ. Flawless para EXD, que está vapuleando a UCAM en este arranque de mapa de Breeze, Ulises. Bueno, al final a este paso sí que vas a poder ver al Barça, ¿eh? 4-0 en el marcador. Resultado rápido el que está dominando ahora mismo EXD, que tiene bajo dominio absoluto a UCAM. La universidad está ahora mismo asistiendo a una clase. Se la están impartiendo a ellos. Sí. Vamos a ver qué nos depara ahora el segundo full buy. Olicera va a disponer del Operator, pero igualmente vamos a tener una pausa técnica. Al parecer, Don Manuel, Zinky, exacto, ha perdido la conexión y están esperando a que vuelva el entrenador para poder asistir al equipo, porque lo necesita más que nunca. A lo mejor tendré que ir yo a formatearle el PC, ¿no? Para que no se le caiga. Sí, la verdad es que Zinky tiene mucho que aprender, ¿eh? Tiene mucho que aprender. Sí. De un maestro de la tecnología y la informática como yo. Completamente. Me refiero, está años luz de ti. Por detrás, obviamente. Sí, sí, obviamente. ¿Por qué ibas a pensar que está por delante mío? Es imposible. Imposible. ¿Quién? ¿Quién puede estar por delante de mí en conocimientos informáticos? ¿Quién? Nadie. Nadie. Absolutamente. Nadie. Me refiero, todo un titulado. Exacto. Para que no lo sepáis, me refiero, ingeniero informático. Don Uriol Ruiz. Exacto. Pabullas. Tengo muchos estudios. Sí. Es médico, ingeniero informático, ingeniero de caminos. Periodista también. Periodista también. Sí, sí. Biólogo marino. Y nutricionista. También. Tú de nutrición entiendes mucho. Mucho. Una pizza más allá de margarita, eso ya para ti. Solo aceptas la Tony Pepperoni, ¿no? La sí. Tony Pepperoni, no, Tony, sí. La barbecue también. La barbecue también. Y la bacon también. Uy, has mejorado, ¿eh? Sí. Has pasado ya de margarita a barbecue. Y una variación de la margarita. Vamos a parar porque me está entrando mucha hambre y voy a abrir Domino's Pizza en un momento. Venga, va, pedimos, va. Sí. Pedimos. No, hombre, no, estamos en directo. ¿Cómo haría yo esto ahora mismo en directo? No se nos ocurriría, ¿no? No. No se nos pasaría por la cabeza. Para nada. Play Dominos. Play Dominos. 3x1. ¿Javi, quieres? La gente se piensa que es broma, pero la página ya está abierta. Sí. Y el código sí. Es un copy-paste, realmente. Sí, completamente. Por cierto, hay ciertas alusiones por parte de un excompañero, como es Raute para Zinky. Es verdad. Que alude a que Zinky ha tirado del cable. Está fingiendo todo para irse a ver al Farsita, ha dicho. ¿Cómo? Yo solo he leído. ¿Esa falta de respeto? ¿Qué es? Yo solo he leído. Bueno, qué ganas de clásico, ¿eh, Ulises? Qué ganas de que Joao Félix os haga una manita, ¿no? Bueno, te relajas, Titán. A ver si seguís a Bellingham. ¿Qué ganitas de que Lamine Yamal le haga un mortadelo a Camavinga, ¿no? No te preocupes, mira, has visto todo nuestro historial de lesionados. Seguimos líderes. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tú no te preocupes, Don Uriol. La pausa va a regresar en apenas unos instantes. Va a ser tan rápido como lo poco que le va a durar el Barça en el próximo clásico al Madrid. Ya veremos.
No pasa nada. El año pasado solo nos pudisteis ganar cuando jugamos con, ¿cómo se llamaba? Kessié, Sergi Roberto y no me acuerdo quién más en el medio del campo. Porque cuando estaba el titular, ya está ni la olíais. Es que ya está llorando. Ni la olíais. Ya está llorando. Tú me has visto a mí llorar de que tengamos fuera a Militao, a Courtois… Sí. O sea, tenemos medio banquillo. Alaba tampoco está. Pero no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Rudiger. La Nacho bestia. Tampoco tenéis, ya. Cierto. No va a poder jugar el Clásico. Bueno, no pasa nada. Dani, ¿cómo te sientes? Espera. Camavinga. Se lesiona Ancelotti. Camavinga. El jugador multiusos, realmente. Eso es Camavinga es el Sergi Roberto del Madrid. No, Finky es el Camavinga de los eSports. Finky, su ex suplente de Rambut. Es verdad. Los ha dejado tirados. Los ha dejado tirados. Si hay alguna. Uri, si gana el Real Madrid al Barcelona, tienes que cantar Hey Jude. Bueno, es un temazo. Es un temazo, Hey Jude. Lo es. ¿Es de McCartney o es de los Beatles? A mí ahí me pillas. Diría que es de McCartney a secas. Ahí ya me pillas. Pero es un temazo. Pero es un temazo. Sí, están jugando, amigo, sí. Ya vamos a volver, vamos a volver. Nos dejamos de vainas locas, sí. Ulises. Que te iban a la gloria. Exacto. Uf. Vamos a ir con la quinta ronda de juego. Con un RLZ 9-1-0. Con NAS 7-2-2. Y se preguntan si han jugado. Bueno, did they play already? Ya. Yeah. XD seems it's playing. I can't say the same for Ockham. Ockham is not playing missing yet. Missing in action. Ockham is missing in action. Vamos a ver si Ockham reconecta también, porque parece ser que no solo Finky estaba fuera de servicio. A ver qué nos depara esta quinta ronda. Full buy. Olicera saca el operator a pasear con este chamber. Chambea y lo vemos ya directamente, que quiere también jalar. A ver cómo lo quiere hacer. El control de medio efectuado. Mucha calma en Ockham. Vamos a ver, de momento se mantiene el 5 para 5 en esta quinta ronda del mapa de Breeze. Recordamos que el que gane este partido se clasifica como segundo de este grupo. El que pierda va a tener que esperar dos semanitas, sí, para volver a jugar. Y en caso de que el que pierda sea Ockham, sería primera decepción. RLZ, que acaba con Grubiño o Painkill de nuevo para los lusos. Insértame sonido, que tenemos noticias de última hora. El actual entrenador de Rad, exentrenador de 19 eSports, uno de los entrenadores que hizo dominar con ese Yoru, señala, uff, el Yoru Nix nuevo me parece injugable, pero a ver si remonta Ockham. Así declaraba Don Cristian Duarte, Future Reformed, Silent con la primera Fatify, que remontan y solo queda Olicera, que Oler no ha olido nada, 5-0 en el marcador, dominan los portugueses. Pues 5-0, otra flawless más, para XD. En el marcador de kills, me atrevería a decir que Ockham, si lleva 7 kills en total, ya son muchas. Sin querer, acabas de hacer una de las mejores conjunciones de la historia. 5-0 para XD. Porque un poco XD sí que está siendo el partido. Pero dominio absoluto portugués, ¿eh? O sea, sí. Ockham, por el momento, o sea, llevamos 5 rondas. Seamos honestos, no han hecho nada en 5 rondas. No. O sea, su mayor registro ha sido que Quick casi planta una spike. O sea, espero un poquito más de Ockham, la verdad, no sé tú. Yo al menos espero un poquito más de ellos. Hombre, yo esperaba que ganaran, o sea, que imagínate. Sí, hombre, pero me refiero, es que literalmente estoy viendo una crisis absoluta. Absoluta. Son 5 rondas denegados absolutamente, con un RLZ que los tiene de hijos. Sí, 10-1-0. Sí, espectacular. Road to pay flow, el bueno de RLZ. Veremos, el tiempo muerto que acaba de pedir Zinky, si sirve para mejorar la dinámica del equipo, al menos mejorar un poco la cara, porque en el primer partido es verdad que han jugado muy bien contra Team Galaga, contra KPI se han visto totalmente superados, pero es que en este están siendo su peor versión del día, ¿eh? Sí, o sea, completamente. Peor incluso que contra KPI. No, o sea, absolutamente. No sé si KPI les ha dominado la moral o algo, pero lo estamos viendo. Además, que jugadores como Flickless y Famsi, que acostumbran a ser muy regulares, han tenido un muy mal inicio de partido. Todavía están a tiempo de remontarlo. Nos vamos a una nueva compra con doble Guardian y triple Vandal. No es la mejor compra posible, pero están para pelear. Vamos a ver si con esa definitiva por parte de Quick, ese ajuste de cuentas, tienen suficiente para al menos conquistar el site. Y luego el postplan, en caso de que lo haya, el pozo de la víbora de Grubiño. Deberían ser herramientas para poder pelear la ronda. Veremos, porque de momento ya está el muro de Viper de nuevo colocado en el site de A por parte de Grubiño. Un Grubiño que está jugando en solitario ahora mismo en dicho site, mientras sus compañeros, algunos de ellos, quieren presionar en esa zona central, que son Famsi acompañado de Quick, que es el portador de la Spike. Y ojo con RLZ, que puede sacar aquí la primera kill. Receta muy bien posicionado, podría tener la clave, pero al mismo tiempo, si muere, deja su equipo completamente expuesto.
mucha calma ahora mismo por parte de UCAM, poniendo un poco de freno en la ronda, donde les podrían llegar a sorprender con esta compra un tanto ortodoxa. Se prepara Receta. ¡Bomba! ¡Otra bala para Olicera! Molly situaba ajuste de cuenta. La flash en el ángulo corto. Receta saca una segunda. Quick consigue el refrag, pero Fat se hincha a matar. Solo Flick. Mira, es la flash. Con vida. Salía con la flash y el belga tuvo que retroceder. Queda espoteado. Le echaba un poco de valor a buscar el duelo, pero no consigue mucho. Es una kill sobre Nask a 32 de vida que queda y a un orbe de definitiva. 6-0. Va a ser el 6-0, efectivamente. Ya estaba, la flash que te decía, rebotada en gamba. La flash rebotada en gamba para sacar la kill en el lado opuesto. Increíble. Tú sí que eres un gambón. Sé cositas. Conoce datos. Conozco datos en el mapa de Breeze con Keyo. Va a guardar. Cuidado con el Keyo de Uri, Cuidado, regresa Mancaster. Tengo detalles en Bobelásticos, a lo mejor haría cositas. Es muy factible. Por cierto, ¿qué ha pasado con Bobelásticos? ¿El equipo se ha descompuesto o qué? ¿Hay crisis en el vestuario? Estamos superando un pequeño bache. ¿Vale? ¿Hay un bache? Hay un bache, ¿vale? Y es que ha salido una pelota que tiene entretenida a la mitad de Bobelásticos. Entonces, Bobelásticos. I know that feeling. Entonces, ahora mismo están superando un bache hasta que vuelvan a retomar el verano que viene el Valorant. Que ahora en vez de 5 stack es 11 stack. Ya, pues es sí, ahora está siendo un poco 11 stack por las noches. ¿No? Y un poco 11 dream también, Ayer la defensa de Bobelásticos tuvo carencias. ¿Quién es la línea de cuatro? ¿Se puede saber? La primera línea de tres no estuvo mal, con Don Alfonso Ramos, Tony Jordá y Pablo Naveiras. No estuvo mal. Pero Pablo Naveiras, el segador. El segador, pero después… Después la siguiente defensa de tres no estuvo tan bien, No estuvo tan bien. Hubo carencias. ¿Tú eres todoterreno o eres creativo? Yo soy un trozo de… La banda izquierda es mía. Soy el carrilero. Yo ataco y defiendo. Sirvo balones. Tengo cierta clase. No sé dónde, pero está. Vamos a ver qué nos depara esta séptima ronda de juego, en la que en el 5 para 4 quiere hacer magia. Se la quiere inventar… Que le acaba de pegar la bala a Famsi a través de la cortina de Viper. Otra más para Fiennes. 5 para 2. Grave crisis ahora mismo en el lado de UCAM, porque esta huele a que va a ser la séptima para los portugueses. Fiennes que saca la triple y va a querer el 4K. Va a querer la mejor jugada media mark. ¡Bum! Y la va a sacar. 4K de Fiennes con el cierre telones. Otra flawless más para EXD. 7-0 en el marcador. 7-0, no están dejando oportunidad para nada. Madre de Dios, lo que está haciendo Fiennes es una absoluta barbaridad. Ay. ¿Esta partida la podemos subir a YouTube? En el naranja. Esto servirá. No conozco. No conozco. No sé de qué me estás hablando. Solo sé que la gente está alucinando por completo. Y que bueno, Fiennes ha dicho, el 4K no me lo quita nadie, ya saca la ulti ahí, en plan de, y me la pela. For me. Sí, sí. Bueno, van sobrados, ¿no, realmente? 7-0. Hostia de padre. Sí. Mira, te diría ronda de partido, pero ¿sabes qué? Bueno, espérate, que Fat va… ¡Ronda de partido! No, es que aprendí una cosa en el primer split, primer split de la Rising MediaMarkt Intel. Y es que todo es remontable. Que en un Movistar Raiders contra Arctic de Zinky, remontó un 12-0. Completamente. Imposible, pero cierto. Vamos a verlo. El zorro que avanza por parte de Flickless es condición de 3 para 4. Parece imposible sacar adelante la ronda por parte de XD, pero el 7-1 siempre suena. A ver si esta vez se les va a atragantar. Las balas de pintura son muy buenas. Han conseguido expulsar de la cúpula a Flickless, que quedaba ya debilitado. Va a intentarlo RLZ a la apertura. Fiennes buscando con el Operator, sacando a ver si puede firmar una baja. Se prepara con la Flash Flickless, que parece que al contacto del Cera buscará la suya. ¡Bueno! ¡Fiennes que remata! Se quedan en un 2 para 3, todavía es factible. Fallaba Flickless, que no consigue rematar. RLZ que podría aprovechar el muro para tener un pick y una oportunidad. Se presenta Flickless, RLZ a la primera. 1 para 2 al clutch. Debería de ser imposible, Uri. No lo hará, ¿no?
No lo hará, no hay tiempo ya material para defusar la Spike. Va a intentar sacar Exit Frax, tampoco lo va a conseguir. FAMSI, que acaba con RLZ. Primera ronda en el marcador de UCAM, 7-1, Ulises. 7-1, nunca olvidamos este resultado. Y nos vamos directamente a una novena ronda de juego en la que veremos si UCAM ha despertado, porque esta ronda la anotan, pero un tanto accidentada. No está siendo una tarea sencilla. Chop, chop. Vamos a ver cómo lo quieren hacer. Vamos a ir directamente a la novena ronda de juego en la que actualmente Grubiño goza de ese Pozo de la Vibra. Quiero ver qué tiene preparado para ello. ¿Cuántas rondas lleva con el Pozo de la Vibra? 5. 4+1, Ulises. No tengo miedo. ¿No tienes miedo a los juegos de...? No tengo miedo. A los juegos diablos. Ya he traumatizado a Andaluchino con sentido todo. Ya no sabe, no sabe si puede responder algo. Pobrecillo, tío. Pobrecillo. Hombre, hay que enseñarle, ¿no? Si el pobre le falta calle, tendrá que aprender, ¿no? Es que la del 5 ya se la sabe todo el mundo. Pero pues, claro, pues se la colé. Varias veces. Jaimito, ¿eh? Sí, un poco jaimitada, ¿eh? A Andaluchino, Jaimito, ¿eh? A Andaluchino le hice la de los números. Esa tú no te la sabes. No, y no voy a caer. Bueno, ya veremos. Novena ronda de juego, a ver qué nos depara. Mientras tanto, estamos viendo una estándar absoluta de UCAM, repartidos por el mapa, frenando un poco. RLZ ambicioso, ¿eh? O sea, el posicionamiento que ha tomado ahora mismo es la de me quiero sacar el MVP y me da igual todo. Va a llegar el muro, va a jugar RLZ, cae la flash, aguanta pacientemente para ganar la espalda. ¡Uno! ¡Se torna! ¡Dos! ¿Quién más quiere? ¡Que venga el tercero! Se golpeaba en el pecho mientras otra vez acababa con la vida de FAMSI. Se quedan en un 4-2. 4-2. Y espérate, que si decía que el 4K de Fiennes podía ser la mejor jugada, a lo mejor lo puede ser la de RLZ. Flickle solo, saca una. Silent acaba con él. Finalmente, octava ya para EXD, que está barriendo a UCAM, que no tiene ninguna solución a lo que plantean los portugueses. No hay forma de responder a ello. Octava ronda de juego. UCAM apagado, fuera de cobertura en estos instantes. Mientras que nos vamos a ir a la décima ronda de juego. E insisto, es una ronda mediocre. La única que hemos visto subir al marcador de UCAM. Algo que nos llama la atención porque, nombre por nombre, la alineación de UCAM era uno de los altos contendientes a los playoffs. Sí, sí. Hombre, KPI partía como favorito del grupo, pero... Pero UCAM como segundo. Sí, y RLZ está jugando muy bien. Este mapa está siendo espectacular, igual que Fiennes, que fainceaba la vida de Flinkless. Bueno. La segunda para Olicera. ¿Quién más quiere? Famsilito se lo ponen a ese fragmento de FAT. Y en un 5-2 va a subir la novena ronda al marcador de EXD, 9-1. Bandera blanca, ¿eh? Bandera blanca ahora mismo, ¿eh? Madre mía. Madre mía lo que está haciendo EXD. Es verdad que esta última ronda era una eco, pero más allá de eso, es que UCAM no está pudiendo hacer nada. Y RLZ está siendo su mayor dolor de cabeza, sin olvidar a Fiennes, que sí. Con Raze, que decíamos, Raze en este mapa, cuestionable, preferimos el Yoru, pues el Fiennes va volando. Sí. A ver, yo lo que quiero ver ahora también es cómo ha quedado desbalanceado el mapa, porque Breeze todavía no hemos casteado ninguno, este es el primer Breeze en competición que estamos viendo. Future nos dice por el chat que un 8-4, un 9-3 es remontable de sobras. ¿Y el 10-2? Remontable de sobras. Es un mapa muy defensor ahora mismo. De hecho, o eso nos indica. Yo no tengo ni idea. O sea, sinceramente, no sé cómo está este mapa ahora mismo. De hecho, Future, y que me corrija si me equivoco, Future cuando estaba en KPI, sí, jugó con Raze Chamber en este mapa de Breeze, siendo Kirth la Raze. ¿Era KPI o era ya 19 esports antes? Es que yo no me acuerdo. Diría que era KPI, pero que, pero que me corrija si me equivoco. Pero yo creo recordar que él, estando de coach, sacó un Chamber Race en él este estaba mapa de coach y estaba aquí. Pero no sé si era 19 o KPI. Me entra la duda. Yo creo que era 19, porque KPI no sé si llegó a puede ser, eso. Puede ser que fuera 19, sí. Vamos a ver, RLZ con la primera para Flickless. Silent, que se iba a Grubiño. Silent es lo que le están diciendo. Silencio. A Oka, sí, sí. Que no le dejan hacer nada. Y ahora ya estamos viendo cómo se preparan solo Quick y FAMSI con vida. Limpieza de Silent. FAMSI se queda solo. El finlandés la quiere y la desea. Sirve la baja, se queda sin balas. Y Nas bueno va a acabar con él. 10-1 en el marcador. Son 10 rondas. ¿Remontables? Que nos responda Future. Que nos respondan en el chat. 10-2 remontable, sí. O 10-2 remontable, no. No. Abajo en los comentarios. Os leemos. Leemos. Mira, no, a nuestros... Nos dice que sí, que 19 jugó con Raze y sí, luego con Yoru. Era 19, ¿no? KPI, sí, sí, a mí 19 me encaja y lo recordaba. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Ha sido lapsus mío de confundir KPI con 19, pero tener la compo en la cabeza… Sí, no, 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 na, no, no, sí, sí, sí. Está Telmo no. Trenado también. Rote dice 12-12. ¿Te imaginas? Overtime. Confirmamos. No, de hecho, Raute estaba de analista con Zinky en ese mapa que te he dicho que remontaron contra Movistar Riders. No sé si fue 12-0 o 11-1 o algo por el estilo. No estoy seguro de si estaba ahí. Creo que llegó un poco más tarde. Porque si fue en el primer split, Zinky creo que estaba solo y al siguiente estero Raute. También puede ser. O sea, yo te voy tirando más o menos de lo que me recuerda. También puede ser. A mí es que Raute para el Movistar Riders de Raiz y, sí, sí, y sí. Compañía. Sí, que Raute tampoco hacía tanto, ¿eh? No, no. Hacía nada. ¿Qué es entrenador ahora? Vivir la vida, tío. ¿Cómo vive? ¿Cómo yo llegué vive? En el segundo split, ¿ves? Tampoco ¿cómo vive Raúl? Tampoco estaba él. Buah, soy buenísimo, ¿eh? Tienes más memoria que yo. He conseguido ganar a Uri. Conoces más datos que yo. He conseguido ganar a Uri en algo en la vida. En lo único que me vas a ganar. Bien. Será lo único, pero lo hice. Famsi, que ha localizado, dice uno, dos, tres. ¡Ey! ¡Vuelvo! ¡Voy! ¡Salgo! Y a la predicción que viene en este 5 para 4. 5 para 4 al retake jugando XD. Digamos que necesita esta ronda sí o sí Ukan para poder soñar un poco. Ni que sea un poco, 1%. Fat que acaba con Quick, 4 para 4. Encerrando, rodeando a los jugadores de Ukan ahora mismo XD. Find que acaba con Fams y otra para Nash con la shorty. Se queda Olicera en la parte trasera, acaba con Nash, 3 para 2, ventaja para los lusos, Grubiño que quiere pushar, con la guardia en la mano, intenta sacarla aquí, la consigue sobre Exilent, son 2 para 2 ahora, le quieren encerrar, le quieren pushar, va a lanzar la flash para pushar, la esquiva finalmente Grubiño, falla las balas, saca la clase y le quieren comer con la short, pero Grubiño que acaba con la vía de Fainz, quiere la segunda, en este mano a mano contra Fat, a ver quién se lleva la ronda, a ver quién se lleva la kill, de momento sigue todo el mundo con vida y finalmente es Grubiño quien saca la triple, gana la ronda para Ukam, 10 a 2. Cuando Ukam remonte este partido, esta será la mejor jugada. Sí. Porque esta es la ronda que habrá permitido eso. Pero para eso tienen que ganar. 10-2. El remontable. Público dividido. Winnable. 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 Siempre. Siempre hay que confiar. Ay, Dios mío, lo que han hecho para ganar. O sea, las dos rondas que han anotado. Agónicas. Sí. O sea, literal. Me refiero, ahora mismo se ahogan en un vaso. Ay. O sea, yo no sé qué plantean de cara a esta segunda mitad. Entiendo que desde la defensa van a estar más cómodos, sobre todo por la composición que tienen. Pero... están agonizando, ¿eh? Están pidiendo, por favor, que se acabe ya. La mentalidad tiene que ser hasta que la 12 más 1 no ha subido en el marcador, se puede pelear. Marco Moura ahora está ahora mismo tomando notas. Supongo que serán negativas. Las notas. ¿Hay algún aprobado? Grubiño. 5 pelado. ¿Por qué ha metido una ronda? Que si no... Exacto. 5 pelado. Y luego está RLZ... en el lado opuesto, que tiene una matrícula de honor, ¿no? Además, cuando juegas contra Ukam, tienes que imponerte, tienes que mostrarlo, porque Marco tiene tendencia a fichar portugueses. Es verdad. Entonces, bueno, tienes que darle la oportunidad que te conozca. Ya ha llegado Licera, a los que están ahora, chavales, espabilad que hay portugueses que mirad. Espabilad, ¿eh? Espabilad. De hecho, a Fat también estuvo en Ukam. Sí, Fat también estuvo en Ukam, han pasado muchos, D-Max también estuvo en Ukam. También. O sea, descubrir talento portugués a Marco se le da bien. Sí. En el LoL también pasó. Es verdad, cierto es. Ronda de pistolas. La entrada que parecía cantada al punto de B con ese punto cero de Keio, pero por ahora no va a terminar de entrar este mano a mano que puede ser clave. Y RLZ que se ha colado por medio como Pedro por su casa. Acaba con Olicera. 5 para 4 y rotación al punto de A. Llega rápidamente a la cascada para llegar a la visión. Quick que asoma junto con Flick, les limpia. ¡Uno! ¡Caen los dos! No han podido hacer nada. Refrack y un extra. 2 por 1. Se llevan la oferta. Y sale con todo a pelear el RLZ que se lleva también a Famsi. Esto está visto para sentencia. Undécima ronda. Prácticamente en el marcador, salvo que Grubiño diga lo contrario. Y con esto podemos despedirnos prácticamente de Ukam. Vale. Ulises, pregunta. ¿Qué crees que puede haber pasado en este partido? Uno, el veto de agente que haya perjudicado más a Ukam que a XD. O dos, que todavía no está pulido la mecánica con Zinky y demás. A ver, obviamente, pulida la mecánica con Zinky, lo dudo cuando Aeroz ha salido esta misma semana y él se encopla esta semana. Me refiero, Zinky, si ha podido hacer 2-3 frags con el equipo, da gracias, me refiero. La responsabilidad de esto no puede no, recaer no reside en Zinky, obviamente. Por primera vez en la historia. Obviamente. Ahora sí, yo me pregunto el veto. Porque a mí este Breeze
no me está pareciendo un Breeze especialmente preparado. Y en el split no tenían una mala estándar, pero estaba también bastante pobre en general. Uh-huh. Entonces, yo no sé dónde está la tara, pero sí que he visto que hay dos mapas en los que no los he visto finos. Entonces, bueno, por el momento es una decepción. Yo creo que la culpa es de Raute. Ay. Yo creo que el veto de agente se está notando más de lo que podíamos esperar. Yo creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, decimocuarta ronda. Vamos a ver cómo lo quiere inventar ahora mismo. UCAM ha tenido que forzar, no le queda otra. Al final se están encontrando en una situación muy, pero que muy tensa. Bueno, 5 para 4 ahora mismo. Silent que localizaba Flickless en la zona de Elbow. Y de momento se mantiene esta situación de inferioridad numérica para UCAM, con una defensa bastante pasiva y con el reagrupamiento de las tropas de EXD, que van a terminar, Ulises, por hacer la entrada en el punto de B. Así es. Y por el chat vemos como hay ciertas dudas de cómo funciona. Primero, veto de mapas. Tras el veto de mapas, en la que ya conoces elección de bando inclusive, exacto, veto de agentes y posteriormente elección de agentes. Esa es la forma de funcionar para este veto, que incluye un ban de agente por equipo, que oye, nos está dando mapas entretenidos. Sí, sí. Por el momento ha habido vetos que hemos visto como dejaban espacio a otros agentes y hacía muy entretenida la competición. Nos vamos a esta decimocuarta ronda, en la que Fainz acaba con Quick. El control del site no ha sido tomado. Queda Grubiño. La máxima resistencia y en las filas de UCAM ha caído solo Flickless, que se tendrá que jugar este 1 para 2 a Spike plantado. A ver qué inventa Flickless, que quiere llegar desde la parte superior a 26 puntos de vida. Las balas de pintura le han obligado a tomar otro camino, aunque va a volver tras sus pasos. Flickless que sigue avanzando poco a poco, revisando. Está jugando Fat en la zona de Orange en el container, esperando agachado al contacto de su compañero, aunque Fat se quiere abrir en el offangle. La flash de Flickless que puede ser buena, se ha cegado a sí mismo. Flash también por parte de Fat, el tiempo que corre en contra de Flickless. Y es Fine finalmente con la Guardian, quien remata la ronda triple para el luso. Duodécima para EXD, que va a contar con 10 puntos de partido. Completamente, 12-2 en el marcador. Y empiezo a tener la sensación, bajo también las discusiones que están teniendo, más que discusión, el debate, el debate que están teniendo en el chat, de que quizá a FAMSI le ha pasado factura, ¿no? El hecho de que tanto Jet como Neon estuviesen baneadas. No lo estamos viendo especialmente cómodo con este Yoru, no. Y tampoco han tenido facilidades desde el ataque. Ahora en la defensa tampoco es que parezca que vayan a hacer mucho más. Se van a una ronda en la que su compra es cuádruple Bulldog y una Spectre, y al frente un full buy. Esto se puede acabar aquí. Puede ser el fin de UCAM en esta Contenders hasta dentro de dos semanas, obviamente. Nos despediríamos de ellos. Para quien no recuerde cómo funciona el formato, son dos torneos de dos semanas cada uno de ellos. Y los que acumulen más puntos, los 5 mejores, clasifican a los playoffs finales, lo que es la Crossfire MediaMarkt Intel Finals, donde actualmente ya se encuentran KOI, Heretics y Giants, a falta de los 5 que acompañarán. Así que veremos a ver qué sucede, porque UCAM, si no llega ni siquiera a puntuar por caer eliminado, o puntúa muy poquito en este, lo va a tener muy difícil. Muy difícil. Al igual que también lo tiene Movistar Riders, por ejemplo. Sí. La verdad es que Movistar Riders y UCAM se acaban de meter un lomo embuchado que flipas. ¿Lomo embuchado? ¿Ha habido alguna palabra que le has colado del chat? ¿Lomo embuchado? Lomo embuchado. Lo he embuchado ahí, que vamos, ha quedado perfecto. Decimoquinta ronda, se defiende con uñas y dientes UCAM, que intenta sacarlo adelante en este 4 para 3. Nazca, la apertura castiga, se lleva Flickless. Es un 3 para 3 y bueno, la segunda Nas de Nas. No pueden hacer nada, se puede acabar aquí. Vamos a ver, lo tienen que salvar Grubiño y Quick. El plante que quiere llegar, pero Nask en cobertura. Magnífico, triple para él. Quick solo 1 para 3, no puede hacer nada. Es Fat quien cierra la ronda, el mapa y el partido. Victoria para EXD. Victoria para el equipo portugués, que llegaba del clasificatorio para eliminar a UCAM Tokiers y pasar como segundo de grupo para tener a los dos equipos portugueses, Ulises, en los playoffs de la próxima semana. Y la verdad es que los portugueses han hecho honor a su nombre. El primer partido, el segundo, y el tercero, XD. Ahí está, suman victoria y con esto se clasifican los playoffs, doble equipo portugués junto con So, ya clasificado, y nos faltaría solo el día de mañana los dos últimos equipos en este grupo D. Ahora hablemos de este partido. Sinceramente, hay poco que comentar, porque es que UCAM no ha aparecido. No. O sea, en total han anotado dos rondas y han sido dos accidentes. Sí.
Dos accidentes, una jugada muy bien, muy buena de Grubiño individual. Sí. Y un accidente. Pero XD ha sido extremadamente superior. Muy superior en este partido. Y yo quiero pensar que el veto de agentes le ha pasado mucha factura a UCAM, sobre todo para FAMSI, ¿no? Ya lo estamos viendo. FAMSI, un partido bastante regulinchi malo. Creo que ha sido de sus peores muestras, sin tener en cuenta en la etapa de Coy al principio, que tuvo un par de partidos flojos. Sí. En todo lo que lleva en UCAM, creo que ha sido una de sus peores muestras. Y por otro lado, RLZ, partido maravilloso con 379 de ACS, ha dominado por completo con esta Viper desde la defensa. Fine, excelente también con ese Operator. Muy buen trabajo por parte de los portugueses. Y UCAM ha desaparecido. No estaba. Sí, sí. Porque además la compo de doble controlador con Viper Harbor a mí me encanta. O sea, a mí sí, Viper sí. Harbor en este mapa me gusta muchísimo. Es más, a mí me dio mucha rabia porque justo cuando salió Harbor empezamos a ver, por ejemplo, Vitality que correcto. Empezaba a incorporar esta misma composición sí. Y a mí me encantaba y tenía muchas ganas de verlo y quitaron el mapa. Y entonces ya no pudimos ni siquiera verlo ni disfrutarlo. Solo se vio una única muestra de esa composición. Correcto. Nos quedamos con las ganas. ¿Pero sabes de lo que no nos quedamos? De las ganas de ver cuál es la mejor jugada de MediaMarkt Intel. Que precisamente creo que va a ser el 4K de Fine. Yo creo que sí. Creo que sí que va a ser el 4K de Fine. ¿No? Lo vamos a resolver. Lo vamos a salir de dudas. Ahora, sí, sí, va a ser el 4K. La primera, a través del humo. Para empezar. Fácil. Fácil. Y la segunda, casi. Prácticamente. Le veo un poquito. Esta es la tercera. Y el cuarto dice... Quiero mi 4K. Gemma Pell Fainzara. Y ahí está. Y le da igual. Se lleva la jugada y dice, oye, el MVP me lo está poniendo difícil RLZ, pero la mejor jugada me la llevo yo. Ha sellado así la mejor jugada. Ahora yo creo que es momento de conocer también quién es nuestro MVP. A ver, yo creo que el MVP de MediaMarkt Intel es RLZ. ¿No? O sea, el partido que ha hecho con Viper es espectacular. No, ha sido increíble. Y ha hecho méritos en la jugada esa en medio, que ha sacado la triple. Sí. Pushando cortina, saca la primera, se gira, saca la segunda. Ha estado cerca de ser la mejor jugada Santander. Sí. Santander. La mejor jugada MediaMarkt Intel también. Y ha estado muy cerquita de serlo, pero al final no lo ha sido. Y el MVP de MediaMarkt Intel es finalmente RLZ, que ha hecho un partidazo. 379 de ACS, 2,63 de KD. Increíble. Ah, es una barbaridad. Muy buen trabajo, no podemos pedirle más. Gran rendimiento del jugador. Y ahora ya solo nos queda centrarnos un poquito. A ver qué es lo que nos va a traer en el Dream Team. Porque precisamente creo que RLZ como controlador se cuela. Sí. Fainz podría ser que estuviese como duelista. Bisk es posible que... Yo creo, mira, Bisk, Fainz. RLZ, Olicera con Killjoy en el primer mapa. Olicera, bueno, pero es que es la media de los dos partidos. Creo que es individual, porque ha jugado con agentes diferentes. Pues mira, pone con... Vamos a ver cuál es el Dream Team. Y vamos a verlo. Así lo tenemos claro. Nuestro Dream Team en este día de hoy va a ser FAMSI, Beast, Flitless, Tuga y Olicera. Grande rendimiento que hemos tenido. Oh, es que Tuga también ha hecho un muy buen partido. Sí, Tuga también ha tenido. La Marshall de Tuga no perdona, es lo de siempre. La Tuga, perdón. La Marshall no existe, la Tuga. La Tuga, es verdad, le llamamos la Tuga. Tuga. Es verdad. Sí, sí. Oye, buen rendimiento. O sea, no, yo creo que no le podemos pedir más. Con esto, el Dream Team ya cerrado. Nos falta ver cómo ha quedado precisamente este grupo C y quiénes han sido nuestros clasificados. Un UCAM que pasaba como segundo, KPI como líder de grupo. KPI que hasta la fecha se ha mostrado como el mejor equipo de la competición. Muy sólido. A mí, junto con Show, son los dos equipos que más me han convencido de cara a los playoffs. Tenemos el bracket en pantalla, KPI primero y la gran sorpresa, ¿no? EXD como segundo, dejando fuera de la ecuación a un UCAM Tokers que, bueno, ha tenido un muy buen debut contra Team Galaga, pero más allá de eso, bastante desaparecido. Y ahí está la clasificación de las predicciones en la que el público se queda un poco atrás, junto con Emma. Eso es, bueno. Al final, los votos de Galaga han pesado un poquito, tanto para el público como para Emma y para ti. Y en lo que a UCAM se refiere, bueno, yo creo que ha sido sorpresa para todos. Nadie se lo esperaba. Para mañana tenemos el grupo B con Team Queso, Akuaku, Rambut y Rebels. Mañana Raute no estará en el chat. Raute estará en el banquillo, dando instrucciones, intentando liderar. Un Rambut que parte como favorito. Favorito. Del grupo. Nosotros, que ya nos despedimos por el día de hoy, pero no sin antes agradecer a aquellas marcas que nos acompañan el día a día en este viaje. MediaMark, Intel, Dominos, Omen, Renfe y Cocteleo Extreme. Con esto lo tenemos todo dicho. Os mandamos a descansar, igual que nos vamos nosotros. Y nos vemos mañana para más y mejor. Hasta mañana. Chao, chao. Chao.